Analizar todo el sistema integral de gestión y atención del riesgo. Nos visionamos para el 2036 como un territorio más seguro, incluyente y resiliente. Toda esta atención integral que hemos venido haciendo con amor, con esmero, con eficiencia, con disposición. El Plan de Desarrollo Departamental Unidos Podemos Más es el resultado de un articulado trabajo que plasma los sueños de los 2.800.000 cundinamarqueses recogidos en un proceso de consulta incluyente y cercano, denominado el Plan de Todos. Un recorrido de 14.000 kilómetros por las 15 provincias permitió conocer las peticiones e ilusiones de la comunidad que posteriormente se hicieron realidad. A partir de ahora, Gobernador en Casa TV abre este libro en una cuarta temporada para dar a conocer el desarrollo y cumplimiento de las 512 metas establecidas en la Carta de Navegación que posiciona a Cundinamarca como el primer departamento del país. Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, agradecido por esta oportunidad que nos brinda la institución educativa Antonio Ricaute. Por favor, tomen asiento. Gracias. Estamos celebrando los 200 años de la independencia de Colombia. ¿Alguien recuerda qué fecha fue esa? Ana María. 20 de julio, señor gobernador. El 20 de julio de 1810, Ana María nos dice. Pero resulta que estamos en el 2019. Han pasado 209 años después de ese grito de independencia, que fue muy importante para Colombia, que se consolidó como una verdadera independencia del yugo español hasta el 7 de agosto de 1819. Cuando tuvimos la batalla del Puente de Boyacá. Pero la historia de Antonio Ricaute es muy grande. Entre ellas, pues, el gran aporte que junto con Antonio Nariño le dieron a la conformación de la Primera República. Ya libertados el 20 de julio, pues empezaron los criollos a revisar cuál era la mejor forma como conformarse, cómo organizarse como Estado. Y empezó una discusión entre ellos si lo mejor era conformar un Estado centralista o federalista. Centralista, ¿qué quiere decir? Que todas las acciones de dominio, de gobierno, de Estado, se tomaran desde la capital. O el federalismo, permitir que las provincias y las regiones tuvieran sus propias formas de gobierno, sus propios decretos, sus propias leyes. Y empezó una disputa entre centralistas y federalistas. Y fue en 1812, en diciembre, cuando don Antonio Nariño
que aparecen por primera vez en escena con Antonio Ricaurte, dan la primera batalla entre centralistas y federalistas en Venta Quemada. Pero en 1814, quiero que recuerden esta fecha porque hace parte de una de las estrofas del himno nacional, la onceava estrofa, nos recuerda el aporte victorioso, el heroísmo de don Antonio Ricaurte, cuando acompañando al libertador Simón Bolívar en una de sus tantas batallas, más exactamente en la provincia de San Mateo, en Venezuela, estando en la finca de Simón Bolívar, en donde funcionaba un polvorín, y viendo que el ejército realista se acercaba, prefirió echarle fuego a la pólvora y entregar su vida y ser uno de los grandes mártires de la libertad, no solamente la libertad de Colombia, sino también la de Venezuela. Niños, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué persona creó la batalla? Pues no fue una creación mágica de alguien y fue una creación espontánea. Fue la lucha de muchos años, quizás mucho antes de 1810, cuando ya habían brotes de insurgencia. Pero el gobierno monárquico, el imperio monárquico español era tan fuerte que cualquier voz insurgente la callaba. Habría que revisar la historia de los comuneros, que fue el preludio de la historia de 1810, que a punta de sable lograron reducir a cero la insurgencia. Pero sin duda fue la voz de muchos actores en diferentes épocas que llevaron a la libertad de Colombia. Ana María. ¿En dónde se llevó a cabo? Esto fue en el puente de Boyacá, en el municipio Venta Quemada, a escasos minutos del límite cundinamarqués, después de pasar Villa Pinzón, sobre el río Teatinos. Es un pequeño puente muy emblemático para su momento, era un punto de encuentro comercial y ahí se realiza la batalla. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque el 20 de julio de 1810 se da el grito de independencia y fue un grito que no comprometió vidas humanas. Quizás fue una rebelión fácil y tranquila. Lograron dominar al virrey de manera sencilla y lograron que el gobierno español saliera en parte del territorio neogranadino, con la otra circunstancia que Napoleón Bonaparte había invadido España, lo que significaba que estaban muy debilitados desde España misma y sus colonias no recibían órdenes e instrucciones claras y puntuales. Esos dos elementos llevaron a que definitivamente España se replegara un poco hacia Europa, volver a Europa, pero fue en 1816-1817 cuando la monarquía española vuelve a enviar tropas al territorio neogranadino en lo que se denominó la Reconquista. Y ahí recordarán ustedes nombres famosos como el de Pablo Morillo, que entre otras fue trágicamente célebre por haber sitiado Cartagena y haber producido muchas muertes, no permitía el intercambio comercial, que los alimentos llegaran a esta emblemática ciudad. Y después desprendió todo un régimen de muerte en el territorio neogranadino que se conoció como el régimen del terror. Y en 1819, después de 3-4 años de reconquista, por las armas, ya un gobierno de patriotas bajo el mando de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, logran armarse, logran con estrategia militar doblegarlos. Y en la batalla del Puente de Boyacá, lograr la victoria, que era un ejército de campesinos desabrigados que tuvieron que pasar diferentes circunstancias. Tuvieron que caminar más de 350 kilómetros para llegar allí. Tuvieron que pasar por páramos, tuvieron que pasar por valles, tuvieron que pasar hambre. Pero sin duda lo que los alimentaba y lo que les permitía salir adelante era su necesidad de victoria y de romper las cadenas con el yugo español. ¿Cuántas muertes sufrieron ese día? Fueron 13 personas las que trágicamente murieron en esa batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Tú. ¿Cuántos españoles y criollos participaron? Natalia, se calcula por parte de la Academia de Historia Cundinamarquesa que fueron alrededor de 2.800 soldados del ejército patriota,
y 2.600 del ejército realista. ¿Cuántos días duró la batalla? La batalla en sí duró un día, pero la travesía 77 días que tuvieron que atravesar los llanos orientales desde Arauca y Casanare, pasar por Boyacá, entre esos el páramo de Pisba, y llegar a Venta Quemada, donde se da la batalla el 7 de agosto. Tú. ¿Quién fue el líder de los españoles? En la batalla, el líder de los españoles era el brigadier general José María Barreiro, quien estaba al mando de todas las operaciones, que finalmente fue arrestado y doblegado, no solamente por la tropa con rango, sino por campesinos, y fue conducido hasta Santa Fe de Bogotá. Pues bueno, niños, quiero agradecerles estos minutos que me entregaron, y en verdad espero que ese mensaje de liderazgo que debemos retomar en Cundinamarca y en el país se quede en sus cabezas, y a futuro podamos tener aquí gobernantes apasionados por servirle a los demás. Mil y mil gracias por la atención, y espero que en las demás materias también les vaya muy, pero muy bien. No olviden en sus casas hacerle caso a los papás. Vamos a tener una actividad en el parque, ya se acerca el descanso. ¿Me acompañan? Pues vamos, pues. Bueno, niños, ya me despido. Se cuidan mucho, por favor. Un saludo especial para todos ustedes, los colombianos y cundinamarqueses que nos acompañan a través de la señal del canal TV Andina, canal 13, a través de la señal del canal DirecTV 149, a través de las redes sociales y también a través del sistema de canales comunitarios de televisión del primer departamento del país, Cundinamarca. Bienvenidos a este su programa Gobernador en Casa, cuarta temporada, cuyo objetivo es mostrar, relacionar, especificar los grandes desafíos de ese plan de desarrollo Unidos Podemos Más. 512 metas que ya hemos venido presentando a través de 13 capítulos. Vamos a abordar este tema con dos programas. El primero, este, analizará todo lo correspondiente a infraestructura y estrategias de cobertura. Y esperamos que al finalizar estos dos programas podamos tener tan solo 249 metas para seguir trabajando junto con ustedes en esta cita de cada 8 días. Espero que este programa sea de su agrado. Los quiero dejar con esta nota para que conozcan un poco más las tareas y las labores de la Secretaría de Educación en infraestructura y en cobertura. La inversión en infraestructura educativa es uno de los primeros pilares dentro de la inversión y la transformación en la educación que deben tener los países que van en vías de superar el subdesarrollo o las formas de economía que traen. Lo mejor de disfrutar de un megacolegio, pienso yo, en la parte educativa, sería que tendremos más espacios para desarrollar nuestras capacidades intelectuales. Y la inversión que se hizo, los trabajos que se adelantaron, fueron de gran importancia para brindar seguridad y bienestar a los niños que son los beneficiarios de estas nuevas aulas. Porque justamente allí es donde se transforma la vida de nuestros niños y nuestros estudiantes. Es donde realmente le estamos generando esos valores agregados adicionales a la calidad educativa que ya viene muy bien avanzando el departamento. Está inmerso en el plan de desarrollo de la educación, que hay capacidad institucional, que se va a ver abocados a transformaciones, sistemas de información. En la cual todos los jóvenes tienen diferentes herramientas y dinámicas de aprendizaje diferenciado. Más espacio como bibliotecas, salas de informática. Los laboratorios de física, los baños y las sedes rurales. Lo que ha hecho el ministerio es tratar de llegar a esos sitios donde es más vulnerable la población. Estamos llegando a las zonas más complejas. El 90% del programa está focalizado en zona rural. Es un símbolo de orgullo que representa el trabajo muy serio de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Entonces, esta apuesta fundamental que tiene el gobernador y que claramente apostó también la nación, que va a permitir es justamente esas transformaciones en los proyectos educativos y contar con espacios con dignidad y calidad como se lo merecen los estudiantes del Departamento de Cundinamarca. We'll be right back.
Nos encontramos en la institución educativa Antonio Ricaute, en el hermoso municipio de Ricaute, Cundinamarca. Estamos grabando aquí en esta institución que hoy tiene junto con el municipio 37 grados centígrados. Una jornada bastante calurosa que siempre es característica de esta provincia del Alto Magdalena, a quien también aprovecho para saludar a todos sus habitantes. Queremos agradecerle a sus directivas, especialmente a su rectora Nelly Serrano, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Quiero darle el paso a la doctora María Ruth Hernández, presentárselas. A pesar de que ya ha tenido bastantes programas con nosotros de Gobernador en Casa. Doctora María Ruth, bienvenida a este su programa, cuarta temporada. Gracias, señor gobernador. Así es, con el ánimo de informar siempre a nuestro pueblo cundinamarqués de todo lo que está trascendiendo en materia educativa. Repasemos entonces, María Ruth, las metas que a través de un sondeo que hemos hecho por la emisora El Dorado Radio y a través de nuestras redes sociales, la comunidad ha advertido que son las de su interés conocer. Entonces tendremos Ley 21, nueva infraestructura educativa, Plan de Infraestructura Educativa Departamental, Pintando Mi Escuela de Colores, Programa de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, Modelos Flexibles y Dotaciones. Entonces, demos inicio a nuestro programa. Hablemos de Ley 21, Infraestructura Educativa. ¿Qué se logró en estos largos meses de trabajo? Con nuestra meta 138 de infraestructura educativa, la cual la tenemos en dos componentes, señor gobernador. Una, que corresponde a una inversión de 144 mil millones de pesos por convocatoria Ley 21, con la cual atenderemos en 23 municipios la construcción de 26 nuevos megacolegios. Y también tenemos con 140 convenios firmados hoy con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, una inversión muy importante de 72 mil millones de pesos para los mejoramientos también de restaurantes, baterías sanitarias y aulas. Es así, señor gobernador, que la suma de esta gran inversión en este cuatrenio corresponde a 227 mil millones de pesos, que venimos de una inversión del cuatrenio anterior que correspondió a 60 mil millones de pesos. Bien, entonces un primer indicador de impacto es que pudimos incrementar en un 360% la inversión en materia de infraestructura educativa. Así es, señor gobernador, hemos terminado 6 colegios, nos encontramos en una etapa ya muy cerca, ahorita finales de septiembre, que corresponde a obras complementarias en estos 6, que ya incluso algunos ya se encuentran en uso y estamos en una etapa de finalización muy cerca. También estamos realizando obras complementarias con inversión del FIE, del Fondo Financiero de Proyectos de Infraestructura del Ministerio de Educación Nacional, y aquí tenemos 8 que aún se encuentran en obras complementarias, y a través del ICU, con los aportes del departamento, también estamos realizando obras complementarias en 7 colegios más. Estamos todavía dejando en etapa de construcción, en etapa de ejecución, 3 colegios que corresponden al municipio de Útica, de Tena y de Silvania, los cuales quedarán garantizados, quedarán con unos recursos que permitirán continuar su etapa de construcción. No hay que ocultar el sol con un dedo, ni con la mano. Es claro que para los medios de comunicación, para los organismos de control, los recursos invertidos con el Fondo de Infraestructura Educativa han tenido algunos problemas. Hay departamentos que se han venido quejando, que firmaron convenios desde el año 2016 y es la hora que los colegios no han arrancado. En otros tantos, en donde se arrancaron las obras y finalmente nunca se terminaron. Esto es un panorama bastante desalentador de más de 500, 600 infraestructuras educativas que se contrataron en todo el país, en donde el porcentaje de ejecución ha sido mínimo. Pero tenemos que reconocer, tenemos que decirle al país que Cundinamarca no ha tenido el panorama nacional. Que en Cundinamarca logramos, a través de la estrategia de grandes constructores empleada por el ministerio, un buen resultado. Dimos con un excelente constructor, Constructora Colpatria, quien ha entregado ya la mayoría de sus compromisos. Muchos otros que están en desarrollo ya de obras complementarias, pero a manos del departamento. Algunas pocas a manos de la constructora,
y esperamos en 3 colegios específicamente poder arrancar obras antes de finalizar este gobierno. Nuevamente lo repito, no es el panorama del país. El resto del país tiene bastantes inconvenientes en la ejecución de sus obras, pero Cundinamarca hoy puede decir que tiene de los 26 nuevos colegios, 23 en muy buen camino, ya listos para entregar, y 3 que esperamos arrancar prontamente. Estamos hablando de Silvania, de Tena y de Útica, que ya abordaremos a través de una nota especial para que conozcan ustedes un poco más. Entonces, nos vamos a descubrir y a conocer las intervenciones en Ley 21 que hemos venido haciendo con el Ministerio de Educación. Y valga la pena también reconocer que estamos en una de las instituciones que ha tenido la ventaja de tener este nuevo escenario. Una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos. El colegio más grande que hemos construido en todo el departamento. Por eso queríamos estar acá transmitiendo desde Ricaute, Cundinamarca, para que conozcan las realizaciones en materia de infraestructura educativa. Vamos con la nota. La construcción de infraestructura educativa a partir de la Ley 21 es un gran aporte que hace el Ministerio de Educación Nacional y es un esfuerzo que se hace para mejorar la calidad de la educación. Como era antes, además de manejar la sede principal, tenía que manejar 8 sedes urbanas y 9 rurales. Luego, el atender a todas las sedes rurales y urbanas pues era bastante complejo. Realmente el colegio en el que estamos, la infraestructura ya estaba muy deteriorada. Insuficiencia en los salones, en los laboratorios, en los campos deportivos. Nosotros somos una comunidad de estudiantes rurales en la mayoría, de estratos 1, 2 y 3. Todavía nosotros tenemos que hablar de hacinamiento como estamos en actuales circunstancias, indudablemente. Esta sede es bastante antigua, tenía una parte que se realizó hace unos 5 o 6 años, tenía una parte muy antigua de aproximadamente 10 aulas que estaban en muy mal estado. El Comité Municipal de Riesgo ordenó el cierre de la infraestructura de ese entonces. Uno de los sueños de FUNSA era tener un colegio bonito, adecuado para los chicos, con un restaurante que tuviera la capacidad y la disposición para atenderlos de la mejor manera. Bueno, el tema de Ley 21 fue una oportunidad de postular nuestro colegio. Vamos muy bien en esta alianza entre con el Fondo de Infraestructura Educativa, Ministerio de Educación Nacional y por supuesto la Gobernación. Nos permitió financiar 26 proyectos de infraestructura educativa. De esos 26 proyectos, 20 ya fueron efectivamente terminados, 3 se encuentran en su fase de diseño y 3 más están en obra en este momento. Con la nueva infraestructura de este colegio contamos con aulas, con espacios mucho más grandes, sufríamos mucho por el clima acá en el municipio, contamos con una nueva sala de laboratorio porque para nuestra materia química no contábamos con unos buenos equipos o cómo desarrollar la teoría de la materia. Contamos con una zona administrativa para nuestros docentes y el cuerpo administrativo de la institución educativa. Contamos con enfermería, de igual manera, con todos los servicios públicos de acuerdo a las normas existentes, y ha sido una obra de gran impacto para nuestra comunidad. Pues los niños de preescolar de hace ya mes y medio larguito están recibiendo las clases en los salones de preescolar, pues con los beneficios que esto trae, porque esos salones pues tienen lavamanos, tienen baños adecuados para niños de esa edad de 5 y 6 años. En total nos construyeron 13 aulas, 2 laboratorios de informática, un espacio para aptitudes artísticas, la zona administrativa de rectoría, coordinación, sala de maestros. La distribución del salón es mucho más amplia para ellas, mucho más fresca, tienen más iluminación porque los salones anteriores no cumplían esas condiciones. Son 5 aulas con una área cada una aproximada de 64 metros cuadrados que nos va a dar suficiente espacio para que nuestros estudiantes estén más cómodos. Vamos a tener la biblioteca y podrán funcionar otros espacios para el desarrollo académico de nuestros niños, facilitando así los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los padres de familia evidentemente están felices porque sus hijos van a tener la posibilidad no solo de complementar sus áreas de física y química, sino también de, en virtud del proyecto del PAE, tener unos muy buenos espacios para la alimentación escolar. Los estudiantes tienen un megacomedor donde se benefician con 700 raciones de almuerzo. Quiere decir que estamos
teniendo los niños más tiempo en el colegio, evitándole males sociales. También contamos con los talleres de metalistería y diseño, también debidamente equipados, y los estudiantes se sienten a gusto en estos talleres donde están cumpliendo con las metas requeridas en cada una de las modalidades. Esto nos favorece mucho a los estudiantes, y en las instalaciones antiguas no se contaba pues con toda esta implementación y estos nuevos instrumentos que se han utilizado en nuestra institución. Ya cuando la obra termina, pues vemos que el objetivo se cumplió, se construyeron las aulas, los espacios que requería para el colegio para iniciar el proceso de postulación a jornada única también. La inversión hasta el momento es mayor a los 3.600 millones. Bueno, los costos fueron aproximadamente 7.000 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión de por el orden de los 3.700 millones de pesos. Bueno, la expectativa realmente no es solamente del estudiante, sino de toda la comunidad de este municipio, porque de todos modos la institución cuenta con un campus bastante amplio y esto ha permitido que se pueda construir estos salones, pero realmente lo que se espera es tener unas aulas que se encuentren totalmente adecuadas para mitigar el problema climático y para que los estudiantes tengan un bienestar. Podemos tener un impacto no solamente en nuestro municipio, recordemos que cerca está también el municipio de La Dorada Caldas, donde también tenemos estudiantes y tenemos mucha parte rural. Bien, el señor gobernador desde su primer día de mandato ha estado muy pendiente y él se empoderó de esta tarea. Ustedes pueden observar hoy ese logro que hizo el gobernador para con Tocaima, con la educación de Tocaima, que fue la ampliación de infraestructura. Son tres fundamentalmente las expectativas. Primero, evitar el hacinamiento con el que contábamos. Segundo, mejorar los ambientes y las condiciones de aprendizaje. Y en un tercer lugar, vamos a contar con jornada única que va a ampliar los conocimientos de los niños, profundizando en inglés, en matemáticas, en español, también en artes y en deporte. El municipio también se va a beneficiar enormemente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener problema con solicitud de cupos, que era otro grave problema que teníamos. Mucha gente solicitando cupos, pero desafortunadamente no había dónde recibirlos. Entonces, en ese sentido, esta mega obra por décadas va a ser un gran beneficio para la comunidad Rosaluna. Es una gran inversión que se ha hecho para el municipio de Yacopí, porque esto es para el pueblo, no solo para nosotros, sino para toda la población. Es la primera vez que se hace esa inversión. El colegio estaba necesitando a gritos que se le reconstruyera, porque ya algunos salones estaban a punto de caerse cuando se inició esta nueva obra, esta nueva etapa. Entonces, es la esperanza que tenemos, que con las aulas que están en construcción y la adecuación de espacios, podamos mostrarle y permitirle a los estudiantes que tengan mejores ambientes de aprendizaje y por ende permanezcan en las instituciones educativas. Para nosotros es motivo de gran felicidad, toda vez que acá, a este sitio, van a tener la oportunidad de llegar estudiantes de las 16 veredas. Ha sido muy importante el número de estudiantes que han ingresado este año desde las demás veredas y desde el centro urbano, tengo que referirlo, pero sobre todo el número de cupos que nos están encargando. Estamos muy felices con esta nueva infraestructura del Instituto de Promoción Social. Este año estamos cumpliendo 66 años de vida, no habíamos tenido nuestra propia casa y estamos felices, dichosos, toda la comunidad educativa, mis profes, mis estudiantes están que cuando nos vamos a pasar, pues, rectora, cuando nos vamos a pasar. Para nosotros es un mejoramiento de, yo creo que el 200% de calidad de vida para toda la comunidad educativa. Esperamos que no solamente imparta educación tradicional, sino que haga parte de un modelo que denominamos educación total, que sea la educación tradicional más ciencia, tecnología de educación, más deporte, cultura y recreación, que realmente genere una capacidad en los seres humanos que los convierta en seres humanos felices en el departamento y en Madrid, Cundinamarca. Es un cambio total de lo que teníamos, las incomodidades, la falta de aulas. Gracias a nuestro nuevo comedor escolar vamos a tener la facilidad de que la comunidad estudiantil pueda disfrutar de sus alimentos. Por primera vez tenemos un espacio en el cual podremos hacer nuestras prácticas de física y química. Estamos satisfechos con estas instalaciones porque nos brindan bienestar y felicidad a toda la comunidad estudiantil. La educación pública se merece instalaciones como estas. Tenemos que ser muy gratos y muy consecuentes
con la actual administración departamental, con el doctor Jorge Emilio y la señora secretaria de Educación, que fueron los quienes hicieron finalmente los trámites ante el Ministerio de Educación para que esta obra fuera una realidad. Por trabajar en equipo, por una comunidad, por unos niños, por soñar una educación diferente, una educación inclusiva, una educación donde hay espacio para todas las personas que lleguen a nuestro FUNSA. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estos 23 colegios que se están construyendo en el departamento de Cundinamarca constituyen la mejor inversión que se puede hacer en un ser humano, que es la educación. Con estas nuevas instalaciones que nos han hecho en nuestro colegio, tenemos más oportunidades de aprender. Gracias a las nuevas aulas que tenemos, podemos aprender más. ¡Gracias, señor gobernador! Creo que lo que sentimos es orgullo viendo estas imágenes, viendo ese testimonial de los padres de familia, de los estudiantes, de los rectores, pero también de los alcaldes que participaron desde el primer momento en la firma de estos convenios y que hoy pueden entregarle espacios de calidad para el aprendizaje en Cundinamarca. Una cifra histórica, no solamente en cuanto al número de colegios construidos, sino también la inversión hecha. Por ejemplo, de esta infraestructura lo que más me gusta, lo que más me impactó es el auditorio, que también se convierte en comedor estudiantil. Cuéntanos un poco ese tipo de infraestructuras, cómo las estamos trabajando. Este tipo de aula polivalente, este tipo de aula que permite múltiples usos en la institución educativa, no solo va a permitir atenderse como restaurante escolar, tiene una capacidad para 600 estudiantes, sino también para sus grados, para sus ensayos, permite hacer todas las ceremonias y todos los eventos que tenga que realizar la institución educativa. Nuestros estudiantes no solamente disfrutan de estos espacios, sino también la calidad y el bienestar que genera para nuestros docentes estar en un megacolegio como en el que hoy nos encontramos. Bueno, entonces, de verdad, nuestra felicitación a todos los municipios que han tenido la oportunidad de participar en estos recursos de Ley 21 y nuevamente exaltar a los alcaldes que siempre aportaron recursos, que siempre estuvieron muy dinámicos. Por ejemplo, las vías de ingreso a este colegio con una importante inversión de casi 4.000 millones de pesos fue gracias a la inversión del municipio, no solamente en la infraestructura educativa, el mejoramiento del espacio público alrededor de la institución educativa. En verdad, es un proceso educativo, pero también de renovación urbana en la mayoría de los municipios donde estamos haciendo parte. Hablemos del segundo grupo de instituciones educativas, que son Ley 21, pero que todavía, por diferentes razones, no han podido iniciar su proceso constructivo. Estoy diciendo o estoy hablando de Útica, Tena y Silvania. Háblanos particularmente de estos tres casos de manera rápida para poder ir a esta nota y que la gente conozca un poco más de esta situación. Pero también darles el mensaje de que estas infraestructuras se van a desarrollar, que van a tener ustedes la posibilidad de disfrutar estos ambientes pedagógicos de manera pronta. En estos proyectos intervienen tres grandes componentes, no solo los técnicos, sino los financieros y los jurídicos. Fueron los únicos tres proyectos que contaron desafortunadamente con estos inconvenientes, señor gobernador, pero que como usted bien lo manifestaba, Cundinamarca se posiciona y se reconoce ante el Ministerio de Educación Nacional por haber entregado de 26 colegios, 23 totalmente terminados al final del cuatrenio, suerte con la que no contaron los demás departamentos del país. Bien, entonces vamos con esta nota para clarificar, como ya lo ha hecho María Ruth, las circunstancias especiales que han rodeado los proyectos de estos tres municipios que nuevamente ratificamos van a iniciar construcción antes de finalizar el periodo de gobierno 2019. Tuvimos una situación particular, especialmente en Tena y Silvania, con un contratista que infortunadamente pues, incumplió al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, el contratista Mota Engil, y lo que hicimos efectivamente era adelantar las acciones contractuales que nos permitieran terminar esa relación contractual. Es decir, al contratista se le fue notificado su terminación anticipada por incumplimiento en el mes de junio. Pasos a seguir en esa ruta que le hemos venido, por supuesto, conversando con el señor gobernador y con la Secretaría de Educación, es que iniciamos un proceso de reasignación a nuevos contratistas. Y también, que fue también parte de un compromiso con la Contraloría General de la República, hace pocos días tuvimos la mesa de Compromiso Colombia y quedamos que entre la tercera y cuarta semana de septiembre vamos a reunirnos con las comunidades educativas para informarles cuál es esa ruta, quién es ese contratista al cual se le reasigna el proyecto y ya los pasos a seguir para la reactivación efectivamente
de esos proyectos que son bien importantes para las comunidades educativas de Tenis Silvana. A su turno con Útica, que era un proyecto que también es de bastante interés para el señor gobernador, la Junta Administradora aprobó unos recursos adicionales sobre las obras complementarias que están a cargo de la ETC de Cundinamarca y con base ya en esa reunión cerrar el presupuesto con miras a que podamos claramente reactivar este proyecto que hasta el momento no tuviera el presupuesto final, no podíamos, digamos, avanzar en ello. Pero vamos en pasos ciertos y de trabajo muy armónico y organizado con la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Hay otro gran componente en materia de infraestructura y es el trabajo que hemos hecho sin recursos de la nación, ya no por el fondo de inversiones o más bien de infraestructura educativa, sino con recursos directos del departamento en convenio con municipios o directamente a través de nuestro Instituto de Infraestructura. Cuéntanos cuáles son los resultados en materia de intervenciones, qué fue lo que hicimos. Este trabajo también es significativo y valioso, señor gobernador. Pudimos llegar a 83 municipios en 314 sedes educativas con una inversión de 72 mil millones de pesos. Esto permitió el mejoramiento de 532 espacios. ¿Qué significa esto? Mejoramiento de aulas, dotar de baterías sanitarias, mejoramiento de bibliotecas, construcciones de zonas administrativas, restaurantes, aulas múltiples, aulas polivalentes, entre otras, señor gobernador, obras de urbanismo que también eran muy importantes en algunas de estas sedes. Eso ha contribuido de manera que ha realizado un impacto muy importante en las instituciones educativas y que pues la inversión también se considera alta para lo que hemos contado y hemos reiterado de qué inversión veníamos, de qué pasamos y que el sector educativo pues agradece. Recuerdo infraestructuras que fueron bastante importantes en su momento, requerimientos de la comunidad. Recuerdo, por ejemplo, la institución León Triana del municipio de Vergara. Terminamos el segundo piso, arreglamos baterías sanitarias, mejoramos el camino de ingreso al polideportivo de esa institución. Recuerdo la institución educativa Vergara del municipio de Vituima, que estaba en desuso, increíble, estaba totalmente terminada, pero requería todo el acondicionamiento eléctrico. Nos demoramos un tiempo, pero lo logramos. En tantos sitios, ¿cuál recuerdas tú? Recuerdo la institución educativa Ignacio Pescador del municipio de Choachí, no solo porque ocupó el primer puesto en las pruebas Saber 11, sino porque allí también la inversión que estamos hablando en materia de infraestructura educativa a través del ICUM, pudimos hacer la demolición de la CDB y también hacer unas mejoras muy importantes de ampliaciones y mantenimientos correspondientes a la CDA. Allí hubo una inversión importante a través del ICU de 1.300 millones de pesos, señor gobernador. Entonces te invito para que veamos la nota y podamos hablar con los actores principales, los niños que disfrutan estos escenarios nuevos pedagógicos. Es algo histórico, porque yo creo que en la historia de Yacopí es el primer gobernador que viene aquí a esta vereda a visitar su gente y sus campesinos. La primera obra que ojalá esperamos concretar de manera pronta es el mejoramiento de las escuelitas de todo este sector de Tórtolas. He visto cómo están trabajando. Tenemos un piso en tierra, tenemos unas paredes de madera, pero nuestros niños necesitan mejor infraestructura. Nos tienen en cuenta para de pronto una escuelita porque nos miran en el estado que estamos de la escuela. Que nos ayuden con aulas adecuadas, que los niños tengan los implementos necesarios para poder cumplir con sus tareas y con todo lo que tiene que ver en la educación. Y que le reforzara más el restaurante a los niños porque está llegando muy poquito mercado. Para que aprendan mucho más de lo que antes nosotros no tuvimos la oportunidad de aprender. Espero al momento que estemos entregando la escuelita volver acá a saludarlos y estrecharle la mano. ¿Listo? Los niños están muy contentos, hoy están satisfechos porque hoy sí tienen espacio para su tiempo de clase. El cambio es totalmente alentador. Desde que uno parte de Yacopí hasta llegar acá, uno ya siente ese calor, esas ansias de llegar a la escuela. Los niños ya están listos a las 7:45, a las 8 que impartimos clase. O sea, el cambio de infraestructura ha sido total. Y lo más bonito que llegó Jorge Rey aquí a Tórtolas, una vaina como increíble, pero sí fue verdad. Llegó en helicóptero y llegó y se dio cuenta las necesidades que tenía Tórtolas. No teníamos escuela y el señor dijo, les voy a colaborar con una escuela.
y va a ser la escuela más bonita del municipio. Nosotros todos nos llenamos de alegría. Que nuestros hijos tengan un lugar hermoso, bonito, de donde puedan recibir sus clases sin pasar necesidades ni incomodidad. Nos dieron sillas, nos dieron tableros, nos dieron la cocina, nos dieron mesas. El ambiente es diferente porque ya el niño se siente motivado. En nombre de toda mi comunidad, quiero darles todos mis agradecimientos porque nos ha dejado un patrimonio a nosotros, a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Estamos muy felices por nuestra nueva escuela. Gracias, señor gobernador. María Ruth, hay algo que nos interesa también y es llegar a las diferentes escuelas que hay en todo el territorio departamental. Muchos de ellos no necesitan gran cosa, necesitaban era una pintura, unos elementos mínimos para restaurar la infraestructura que durante muchos años no había sido intervenida. Por eso la meta de Pintando de Colores Mi Escuela. ¿En qué consiste ese programa y cuáles son los grandes resultados? Es embellecerlas, es poniéndole color a cada uno de los espacios y ambientes de nuestras instituciones educativas. Aquí la mano de obra pertenece a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, a nuestros docentes. Todos ellos se han involucrado para tener y realizar un mantenimiento que permita tener bella nuestras instituciones educativas. Estamos ya aportándole a 71 municipios, llegamos a 188 sedes con una inversión de 946 millones de pesos, señor gobernador. Pudimos obtener la compra de 29 mil galones de pintura que permitieron mejorar 1.030 sedes en 188 instituciones educativas correspondientes a 71 municipios. Recapitulemos entonces, en infraestructura, la meta, ¿cuál fue el indicador de impacto? ¿Cuál es? Llegamos a 1.262 espacios mejorados e intervenidos. A hoy hemos entregado 930 espacios que nos permite tener un porcentaje de cumplimiento del 88% de la meta, señor gobernador. Es decir, superamos significativamente el mejoramiento y la apuesta tan importante que teníamos de llegar aquí a estos 1.028 espacios en materia de infraestructura educativa. Al final serán 120% el cumplimiento de la meta, en donde logramos más ambientes escolares mejorados de los que se había considerado en el año 2016. Pues una excelente noticia para todas las instituciones educativas del departamento. Y Pintando Mi Escuela de Colores, ¿en qué porcentaje vamos? Vamos cerca del 90%, señor gobernador, de cumplimiento. Ya estamos en ejecución incluso de las últimas que nos permite llegar a las 1.030 sedes. Ya estamos por terminarlas. Bien, creo que ha sido bastante importante el trabajo que se ha hecho. Vamos a hacer una nota muy rápida acerca de titulación de bienes fiscales. ¿Qué significa? La oportunidad de que nuestras escuelas a lo largo y ancho del territorio tengan su título, su escritura, para poderlas intervenir, que ha sido un grave problema que tenemos en todo el territorio departamental. Cuando queremos impactar nuestras escuelitas, no encontramos una escritura, no sabemos de quién es la escuela y por ende no logramos que los niños mejoren su condición pedagógica. Vamos con esta nota rápida para que conozcamos un poco más de titulación de bienes fiscales. En esta gobernación se logró que se estableciera dentro de la estructura la Dirección de Formalización Predial para legalizar sus propiedades fiscales. Sin la titulación oficial, sin la titulación de los predios educativos, no pueden invertir en estas sedes rurales principalmente, que son las que faltan la titulación, el motivo por el cual después se tranca el normal desarrollo de una sede rural o de un centro educativo. Hasta el momento nosotros llevamos 1.715 predios titulados, predios que corresponden a plazas de mercado, instituciones educativas, salones comunales, puestos de salud, y dentro de esos tenemos 68 predios que corresponden específicamente a instituciones educativas, especialmente a escuelas rurales. Logramos de que se hicieran dos grandes proyectos que
eran muy necesarios para el bienestar de nuestros estudiantes. El primero, pues, era el polideportivo. Ellos no contaban con un polideportivo, no contaban con canchas dignas en que ellos pudieran desempeñarse como grandes deportistas. En una segunda instancia, encontramos que el restaurante escolar, los muchachos, al tomar sus alimentos, les tocaba tomarlos a nivel de cualquier parte donde ellos quisieran sentarse, porque no había una parte aséptica, no había una parte realmente que les diera la proporción de tomar estos alimentos como realmente un ser humano debe de adquirirlos. Están interesados en legalizar predios donde los municipios no han podido invertir recursos por el problema de la legalidad del título, pueden acercarse a las administraciones municipales. Nosotros atendemos aquí absolutamente todas las solicitudes de los alcaldes, le hacemos asistencia técnica y asistencia jurídica para llegar a esa legalización de ese título y para que ustedes puedan solicitar recursos a nivel municipal, nacional o departamental. María Ruth, tantas cosas que hemos podido lograr, el mejoramiento de las condiciones de esa infraestructura que muchas veces estaba rezagada en el tiempo. Pero también te tengo otra grata noticia en la cual tú has hecho parte. Pero también el Instituto Departamental de Acción Comunal y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca. Nos dimos a la tarea de buscar los polideportivos de las instituciones educativas que tuvieran algún grado de afectación. Devolverles la vida, mejorarles sus pisos, mejorar su cubierta, mejorar la estructura polideportiva, los arcos, las cestas, los marcos de básquetbol que a veces se van deteriorando y con esto el sentido de pertenencia que tienen tanto padres de familia como niños. Entonces, esta nota del Instituto Departamental de Acción Comunal y del ICU junto con Educación para recuperar esos espacios de infraestructura polideportiva. Hemos ejecutado más de 40 obras específicas de escenarios deportivos en las instituciones educativas del departamento. Hemos invertido aproximadamente 15 mil millones específicamente en esas obras. Desde el IDACO hemos venido apoyando a nuestros niños y niñas y jóvenes del departamento, para lo cual firmamos un convenio con el ICU, donde se van a ver beneficiados 25 organizaciones comunales. Firmamos con Fondecun un convenio para ejecutar 70 mejoramientos de escenarios deportivos a través del IDACO. En la construcción de gradas nuevas, pisos nuevos, con la ubicación de tableros nuevos, esta alianza que se hizo entre el ICU, Educación y el IDACO ha fortalecido muchísimo, específicamente en nuestro caso, a nuestros comunalitos, que son niños entre 7 y 14 años. Nosotros ponemos el conocimiento técnico, medidas, reglamentación de escenarios deportivos, el ICU con toda su experiencia en el tema de construcción y la Secretaría de Educación se suma poniendo los recursos y priorizando los sitios donde se van a hacer esas obras, de tal manera que los recursos que tenemos los logremos poner de la mejor manera y donde más va a impactar a la comunidad. Hoy ya tenemos de los 70 escenarios, 61 ya ejecutados o con un mayor avance al 80%. Y en este último trimestre vamos a ejecutar los 9 que nos hacen falta, con un valor aproximado de 1.100 millones de pesos. Son las intervenciones en cubiertas, en infraestructura específicamente, en cubiertas, mejoramiento, construcción de placas de escenarios deportivos. Complementándolos con baños, haciendo graderías y sobre todo cubiertas. Y aunando esfuerzos, sumando recursos por más de 2.000 millones de pesos, donde se están beneficiando más de 11.000 estudiantes. La cubierta ha sido una obra que nos ha beneficiado a todos los alumnos, a profesores, a directivas, por la pequeña razón de que a la hora de realizar cualquier tipo de evento, los alumnos no tienen que aguantar el inmenso rayo de sol o a veces las lloviznas que caen. En el momento en que nos hemos unido, hemos fortalecido un eje fundamental y es que este eje de los niños y niñas y jóvenes de nuestra amada Cundinamarca se ha venido beneficiada con esta alianza porque es mucho más fructífera. ¡Cundinamarca se transforma! Muy seguramente, de recuerdo del colegio, a uno le quedarán las enseñanzas, pero también las épocas de descanso, de recreo, de compartir entre compañeros y amigos. Y esos espacios polideportivos es el momento para crecer también como persona, para relacionarnos mejor, para generar eso que sin duda para los seres humanos es importante, que es
generar felicidad a través del contacto con los otros seres humanos. Por eso la inversión que hemos hecho tan contundente en infraestructura deportiva en las instituciones educativas. Pero hay otra cosa que también nos apasionó mucho y es haber logrado que algunas escuelitas del departamento pudieran tener plantas de tratamiento de agua potable. Nuestros niños tomando agua de la llave y no teniendo emergencias gástricas. Eso es lo que vamos a mostrarles ahora en esta nota de las empresas públicas de Cundinamarca en un trabajo sostenido con la Secretaría de Educación, el programa Agua, Vida y Saber. Cada mañana salgo de mi casa a la escuela. Me encuentro a mis amigos en la carretera. Con ellos me divierto mucho. Llevo trabajando 15 años en la institución educativa departamental José María Obando, sede La Piñuela. Significa todo en mi vida. Yo me siento feliz aquí. Yo cuando vengo es felicidad para mí. La escuela es muy bonita, tengo muchos amigos. Nos caracterizamos por ser una escuela de puertas abiertas a la comunidad y sobre todo por la protección al medio ambiente. Las familias aquí son buena gente, los niños tienen sobre todo ese sentido de pertenencia, que eso es lo que más me agrada y que lo motiva a uno a seguir adelante y hacer cualquier proyecto porque la gente colabora. Desde que llegamos a la escuela, leemos, después sacamos castellano, matemáticas. Me gusta mucho cómo la profe nos trata y me gusta mucho ayudar en el salón. Cuando salgo al descanso, me divierto mucho con mis amigas. En el descanso juego mucho y después me da sed y voy y saco agua de la llave. Cuando tengo sed, voy a tomar agua en la llave. Durante estos 15 años de trabajo he visto cómo en los últimos 3 años se ha transformado la vida de mis estudiantes gracias al programa Agua, Vida y Saber. Este programa es muy importante porque ha beneficiado en realidad a los niños. El agua que nos llega es muy rica. El profesor de física no los deja tomar gaseosa, solo agua. Y por eso me gusta mucho. Es agua pura, agua limpia y agua que ha sido tratada de una forma natural también. Entonces todos los estudiantes pueden acceder fácilmente al agua y pues les ayuda para su salud. Para mí es natural siempre tener agua en la mano. ¡A la mano! Un día normal estábamos en clase y llegó el rector y golpeó en la puerta del salón. Digo que venían personas de la gobernación de Cundinamarca. Nosotros salimos a ver qué es lo que necesitaban. Y nos dieron la gran noticia de que traen el proyecto, nos comentaron el proyecto que tenía las empresas públicas de Cundinamarca con la Fundación Gaia y que nos traían un proyecto que nosotros queríamos, que había sido difícil tenerlo acá porque tenemos un acero de agua, pero no se ha hecho la adecuación necesaria. Entonces, cuando llegó el proyecto del agua, fue lo más maravilloso que pudo pasar, porque los niños sí necesitaban el agua. Y llegó, pues fue una bendición de Dios. María Ruth, ¿cuántas instituciones educativas tiene el departamento y cuántas sedes escolares? 276 instituciones educativas con 2.580 sedes registradas al día de hoy en el aplicativo que regula el manejo de las sedes educativas. Eso es un universo, 2.500 instituciones, un poco más, es una cantidad impresionante que no se podría cubrir por más voluntad que se tuviera, pero creo acá que los porcentajes alcanzados son históricos, que estamos interviniendo casi un 70-75% de las instituciones educativas del departamento, que estamos interviniendo un gran número de sedes escolares y esperamos que todos y cada uno de los que nos observan a través de las pantallas de Gobernador en Casa puedan valorar ese esfuerzo de inversión que se ha hecho. Pero la mejor valoración es incentivar en nuestros niños el cuidado de esa infraestructura. María Ruth, hemos hablado de infraestructura con la nación,
de infraestructura directamente, de programas de conciencia y participación ciudadana con Pintando las Escuelitas, la transversalidad con Acción Comunal Polideportivos, con escrituración, titulación con gobierno. Estamos hablando de agua potable con empresas públicas de Cundinamarca. Pero quizás el ABC, el origen de todas las cosas, es saber cómo está esa infraestructura. Si se tiene un inventario sólido, de calidad, de alto nivel, para saber qué se debe hacer de ahora en adelante. Si el próximo gobierno va a encontrar una ruta cierta de las intervenciones en materia de infraestructura de acuerdo con un diagnóstico previo. Cuéntanos un poco cómo va esa meta desafiante de poder hacer ese inventario. Se analizó y se observó, señor gobernador, que el sector educativo, su último inventario con el que cuenta, con el que puede revisar la información correspondiente a estas 2.580 sedes de las 276 instituciones educativas, corresponde al año 2009, es decir, estamos muy atrasados, estamos tarde en identificar cuál es el estado y las condiciones en que se encuentran cada una de nuestras sedes, cada una de nuestras instituciones educativas. Es así que con la Secretaría de Planeación del Departamento contamos con el apoyo de esta Secretaría para implementar un aplicativo denominado Infraestructura Educativa. Invitemos entonces a los colombianos para que a través del tablero interactivo puedan conocer esta aplicación, una aplicación innovadora en Colombia para diagnosticar, inventariar la infraestructura educativa del departamento. Así es, señor gobernador, aquí vamos a conocer el instructivo de cómo podemos acceder al aplicativo y cómo podemos diligenciar todo lo correspondiente a nuestra infraestructura educativa de cada una de nuestras sedes. IEC se denomina nuestro aplicativo de inventario de infraestructura educativa. Gracias a los alcaldes, gracias a los jefes de planeación, señor gobernador, que hicieron convenio con el departamento y que estamos trabajando de la mano para que articuladamente este proyecto sea un éxito y podamos después, ahora sí, señores alcaldes, poder permitir y acceder a recursos o nuevos recursos para mejorar estos espacios que aún nos quedan faltando a pesar de esta gran inversión que el cuatrenio y este plan de desarrollo ha realizado en infraestructura educativa. Conozcámoslo. Cundinamarca es el primer departamento del país que cuenta con el aplicativo Inventario de Infraestructura Educativa, IEC, herramienta desarrollada por las Secretarías de Educación y Planeación que permite conocer el estado real en el que se encuentran las sedes educativas del departamento. Estos son los pasos para hacer uso del IEC. Descargar la aplicación Sorbet 123 en tu celular o tablet a través de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Después de instalado el aplicativo, ingresa usuario y contraseña suministrados previamente por la Dirección de Infraestructura. Haz clic en Infraestructura Educativa y elige la opción Captura o Adquirir el cuestionario. Diligencia toda la información solicitada y envíala a la plataforma. Así, de manera fácil, confiable, verás y en el mejor tiempo posible, reportarás las necesidades de mobiliarios e infraestructuras de tu colegio o escuela. Si requieres mayor información, escríbenos a los correos camila.vaquero@cundinamarca.gov.co o anamaricela.arroyave@cundinamarca.gov.co. Nuestro reconocimiento a la Secretaría de Planeación, quien aportó parte del desarrollo de esta aplicación, y también a la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Educación, por preocuparse en tener estos inventarios. María Ruth, el tiempo en televisión es cruel. Teníamos la intención de poder abordar diferentes temas, no solamente infraestructura, sino también cobertura, pero definitivamente no lo logramos. Mira todos los temas que todavía nos faltan. Entonces esperamos en un próximo capítulo contarles más de las estrategias de cobertura y de calidad que tiene el departamento de Cundinamarca, el primero en calidad educativa del país. Les agradezco mucho su participación en este nuevo encuentro de Gobernador en Casa, cuarta temporada. Los espero ver en una próxima oportunidad hablando de este tema que nos apasiona tanto, la educación. María Ruth, muchas gracias. Gracias, señor gobernador. A ustedes, nuestro agradecimiento por ser siempre fieles a este su programa, el programa que descentralizó el despacho del gobernador en los territorios y en sus hogares.